Bueno, familia, pero ¿cómo estáis, mis niños? Bienvenidos a la que va a ser seguramente una de las carreras más caóticas de toda la temporada. Y es la segunda de esta temporada. O sea, imaginad un poco cómo van a ir las cosas en el día de hoy. Yo os digo, chicos, que es imposible predecir lo que va a pasar en Imola. Es un circuito muy complicado para todos. Un circuito donde es fácil trompear, donde es fácil tener un accidente, donde hay muy poco espacio en pista y los adelantamientos son relativamente complicados. Y sabiendo cómo está el Fórmula 1 este año, esto va a ser un puto show. Os vengo diciendo ya aquí, ya ahora, un puto show. Ya digo, yo estoy bastante cagado. Se han estado haciendo pruebas de rendimiento. En las pruebas de rendimiento han habido hostias por todos lados. Sobre todo en salida. La salida tiene pinta de que va a ser bastante emocionante. Así que nada, chicos, vamos a ir directamente a este Fórmula 1. Yo ya estoy por aquí dándole un poquito de amor y cariño. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Pues eso, estoy aquí. Estás aquí para ver hoy cómo nos matamos, ¿eh? Como para perderme esto. Es que poca coña hoy, ¿eh? Poca coña. Empezó un poquito más tarde, chicos. Tampoco me hacía falta tanto calentamiento. Le daremos aquí un poco con la IA, que creo que le daremos unos 20 minuticos. Nos invitarán a la lobby de partida. Y a partir de ahí ya nos uniremos, haremos la carrera. Y luego anoche no habrá más stream porque me voy por ahí. Es lo que hay, señores, es lo que hay. En Maceno está fuera, o sea que acabo la Fórmula 1 y desconectamos rapidísimamente. Eso sí, tranquilos, que me estrello o no, voy a ser legal. Ya sabéis que yo acabaré de ver la carrera. ¿Por qué? Porque no me gusta abandonar la lobby. Porque una de las cosas que hace que se buguee las lobbies hoy en día es que la gente se pide de la sala. Entonces vamos a estar manteniéndonos hasta que acabe ya la carrera. Así también vemos un poco el resultado del gran premio de Imola. Vaya turros acabo de pegar por aquí. Eso habéis quedado loquísimos todos, ¿eh? Ay, Dios bendito, vengo que comió lengua. Vamos para allá, señores. Me gustaría probar el duro, que es lo que vamos a estar saliendo. Así que sí, couple. Sí, vamos a añadir un stinger, si no, no me deja cambiar los putos tiesos. Porque yo que sé, es así este fórmula de mierda. Está súper mal hecho. Vamos allá. Muy bien. Pues esto se tiene que calentar, señores. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Madre mía, la IA kamikaze. Este... Hola, hola. El puto árbol, tú. El salir con duro va a ser 100% que vamos a hacer. Y luego, viendo un poco cómo va a ir la carrera, ahí decidiremos si metemos al final medio o blando. Dependiendo también de safety cars y toda la purra, decidiremos. Porque yo creo que ahí está la cosa ahí, ¿eh? Con el blando ayer son 9 vueltas, pero 9 vueltas que no estoy mal, ¿eh? Las 6 primeras son muy buenas, luego las últimas 3 ya voy más quizás a remolque. Pero está muy bien ese ritmo que tengo, o sea, tengo que seguir apostando por ello. Es muy difícil. Es muy difícil aguantar un paralelo ahí, tío. Me da bastante miedo en la carrera esto, porque es que no... Te tienes que ir tú muy por fuera. E irte por fuera ahí significa comerte toda la banana amarilla luego en la segunda. Y eso me da mucho miedo, porque eso es trompear tú seguro. O sea, es que no... Y la gente lo intentará, porque es el andamiento natural después de recta ahí. O sea, que, o sea, yo lo probaría también. Qué malo es el duro para hacer las salidas, madre mía. No te asustes, no me asusto. No me asusto. ¿Qué pasa, Tito? ¿Cómo estás, joven? Hoy vas a ganar, ¿no? Sí, en mi casa.
empezar. ¿Corréis los 20? Pues no lo sé, tío. No le he mirado. ¿Sigues octavo, no? No, ya soy décimo, ya me han comido la sanción. En Twitter estaría ahí, ¿eh? ¿Eh? En Twitter salía octavo. Pues ya me la han fumado. Es que me abrió uno y me dicen, dices entendible que te sancionen por un bug. Digo, ya, pero me lo he comido igual, ¿sabes? ¿Qué tal la temperatura? La temperatura muy bien. De la consola, con el Fórmula 1 no me pasa. Eso me pasa con el God of War de momento. No, digo en la habitación. Ah, bueno, estos días, ayer llovió bastante, hacía fresquito. Y hoy ya, sí. Y ahí de momento ya tengo un poco de calor, pero de momento es aguantable. O sea, no estoy ahí solando a mar y nada, de momento es aguantable. ¿Hiciste vuelta rápida? ¿Eh? ¿Hiciste vuelta rápida el otro día? ¿Cómo vuelta rápida? Sí, porque tiene los mismos puntos que el noveno. Ya, es lo que no entiendo, no sé si es que se han bugueado o qué. Pero creo que sí. Pero creo que sí, que hice vuelta rápida. Cuando puse los blandos al final. Algo de información sobre. No está mal. Ya, hermano, pero joder, tío. El octavo para mí, más vuelta rápida, estaba de putísima madre, ¿sabes? Ese resultado. Tengo, o sea, tengo la falsa sensación de que tengo más ritmo en Imola que en Bahrein, tío. No sé por qué, tío. Por eso digo, es una falsa sensación porque no, o sea, no me siento como tal, pero me veo rápido, pero no sé. Quiero verlo contra ellos ahora, ¿no? Pero no sé, me veo bien. ¿Tienes referencia de tiempos? No, tío. Esta vez sí que no. Nadie. No he mirado nada. No quiero mirar nada porque sé lo que me pasa luego, ¿no? Me pongo de mala hostia. Me cago en tu... Gracias por dejarme espacio, Stroll. Me cago en tu puta madre. ¿Qué pasa? ¿No quisierais explicar? No sé, tío, porque yo les he dicho. Digo, ¿y ahora qué hago? Me dicen, te tienes que parar en seco. Digo, no, vale. Digo, en general. Ah, no sé, tío. Como se bugueó otra vez, yo ya no sé qué hacer. Si es como lo del PC. Sí, buah, vaya tela, lo que me pasaste, tío. Yo te lo dije, digo, de verdad, digo, la única solución que va a haber es que me frene en seco. Digo, vosotros me estáis diciendo que yo me frene en seco. A lo mejor estoy yendo a 200 con un pavo pegado atrás. Y me dicen, sí, pero tú párate. Dice que si no, los demás se comerán una sanción de tiempo. Digo, no lo entiendo, pero bueno. Si está en reglamento, madre. Sigo pensando que me han sancionado por la puta cara. Lo sigo pensando. Porque, hostias. Porque dices, si te pones muy a malas, de que, vale, no tengo que adelantar bajo régimen de safety car, pero es que encima se han estrellado entre ellos, ¿sabes? Que dices, es que, ¿qué hago, tío? No sé. No, ni quiero saberlo, ¿eh? Porque a la que lo sepa le voy a decir de todo. Que vamos, si me vas a hacer no tienes ni puta idea. Está cerca, ¿eh? Es Verstappen, es Stewart. ¿Sí? Madre mía, tío, vaya, pues vaya hostia tiene. ¿Verstappen? No sé, te había entendido que era Verstappen el Stewart. El que corre en División 2, División 1, no saben cómo corre. Por cierto, luego a tu carrera no me puedo quedar, Jume, que he quedado para cenar. ¿Qué carrera? Bueno, corro. Ah, ¿no corres? No tengo pantalla. Ah, es verdad, tío, no te ha llegado, tío. Estuvo 9 horas, según la mierda web esta, en reparto. Y decidió no venir. ¿Qué dices, tío? ¿En serio? Enhorabuena, crack. Gracias. O sea, ya está al lunes, ¿no? Sí.
Madre mía, tío. Para matarlo al pavo, tío. Es que da, mi pueblo está lleno de obras, pero yo qué sé, tío. Lo envías a una tienda. No, ya, ya. Es que... Pero bueno, que viéndote... yo creo que ya súper mal, ¿eh? Yo estoy pasando fatal, ¿eh? O sea, este circuito lo estoy pasando fatal. Este, peor que el año pasado. O sea, el año pasado ya este circuito me da algo, ¿eh? Pero este año ya... O sea, quiero ver Holanda y compañía, ¿eh? Va a ser eso un sufrimiento este año. ¿Eso está en el calendario? Creo que no, ¿eh? Este año... Pero el segunda temporada, si no está esta, hasta la siguiente, como Mónaco y esto. Va a estar por tirado, ¿no? Ojalá. Debería. Como me la he comido entera. Estás hablando mucho estos días. ¿Y a cuánta temperatura sales? Sales muy bajo, a 70. ¿Ah, sí? Sí. Pues entonces es distinto. Salen a 90. ¿Y qué te habrá hecho hacer una vuelta de formación en la que luego no sirve de nada? Ya, es que literalmente no pienso ni zigzaguear, o sea que... ¿Para qué? ¿Se está bugue? ¿Para qué me tiene una vuelta de formación? Es que, no, es que no, pienso, no pienso hacer nada, te lo digo sinceramente. Me voy a marcar un Kimi Raikkonen, ¿sabes? ¿Qué pasa, Kirki? Bueno, y verás si llueve, ¿eh? Como llueva hoy ya, así que... esto va a ser un puto drama. No iba mal, ¿no? No, no iba... Con intermedios voy especialmente bien este año. Bueno, tampoco era muy difícil, es que el año pasado era horroroso. El año pasado era para habernos matado. Salgo como conectado, Jume. ¿Conectado? Sí, como conectado en la Play, digo. Vale, no. Porque la había puesto offline para un par de cosas. Y no sabía ahora si la había vuelto a poner. ¿Eh? ¿Qué secretismo? Yo creo que... hoy la clave no es cenar y que hayan necesitado cenar y hacer lo mismo. Sí, y blandas, y con blandas tengo 9 vueltas buenas. Con blandas, jugar sin que no que los juegue nadie. Bueno, no es por eso, Pero en parte sí. Es una parte sí, otra parte no. Que aquí en directo no la puedo contar.
Pues yo lo cuento. Tienes Pero, ¿por qué frenas así, puto melón? No sea amonestación encima. Estrellando. Bueno, no es ya realista el juego. Joder. Ay, me extraña que sean 16 y todavía no me han dicho nada. No sé si es que la han puesto por otro lado. Están diciendo es poca broma. Están votando los, todos los pilotos han dicho, oye, ya que esto dice, ¿podríamos quitar lo del lo de la Formation Lab? Empezar directamente la carrera, dice uno. Le están diciendo a todos, más uno, más uno, más uno, más uno, más uno. Obvio. Es que es una tontería, es que literalmente es una tontería. Vale, hoy me han cambiado de host, lo que digo. Cada día una puta... Uno nuevo. Uno nuevo, tío. ¿Sabes lo que pasa? Que la peña, que son tan listos los hosts, se estrellan y se van de la lobby, ¿sabes? Son genuines, completamente. ¿Cómo van a hacer eso, tío? Sí, el otro día lo hicieron. Que dices, a ver, hijo mío de mi vida, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Mayo, no sé si es este ahora o qué, pero bueno, dos amigos en común, vamos a agregar. Que encima está hasta mal puesto, o sea, es que esto es una cosa de locos, tío. A ver si nos invitan. 15-6 está haciéndose uno, o sea, yo llorando en cupa, llegar a 15-9, ¿sabes? Bueno, pero que en Bahrein no es. En Bahrein que empezaste el 18. Sí, a pura vuelta, ¿eh? Por eso, si estás presionando de alguien rápido, es buena señal. Yo es que me suena que no juego a nada. Esto creo que no va a ser desde que tenía 5 años. Una semana sí, entera sin jugar a nada. Porque yo a móvil y eso, ni con un palo. No, a mí el juego de móvil los odio, tío. No me gustan nada, tío. Nos invitan ya. Que la tenemos. Y 20. Una vueltica más. Bueno, es igual. Vamos a ir ya. Me cargo el gabacho. Aparcado. Venga, vamos. Si sí, sale una vez el host. Es que la lió pardísima, ¿eh? El otro día saliéndose el host. Pardísima, se lo dijeron. Es que, mira, básicamente el bug. Lo del bug viene porque se va el pavo, tío. Ese que se. El Ferrari que se reventó delante mío. Que tal cual reventa, se pira un rage kit. El bugueo la sale haciendo eso. Y por eso me comí yo una sanción. Que dices, nen. Tito. Como. Si es el host oficial, qué penoso, ¿no? No sé si era el oficial, pero hoy han puesto a otro, con eso te lo digo todo. Que fue en plan, bro, tío, ¿sabes? No hagas esto, porque luego pasa lo que pasa, ¿sabes? Luego nos comimos toda una sanción, es que... Sobre todo si corre otra vez. Claro, tío, es que no es... Y luego que tenemos los huevos negros ya, quiero decir, tía, escúchame, tío, si te has reventado y ya está, que no pasa nada, ¿sabes? Que la peña, ¿sabes? Se altera, tío.
Yo en México reventé. Bueno, y tú también nos comimos toda la carrera entera, ¿sabes? En toda la sala. No cuesta tanto, tío. A ver, tío, me ha cogido. Sí, me ha cogido Sebastián, tío. Aledi, no me cojas a Sebastián. Sebastián soy yo, joder. Big one, Sebastián. Uy, qué mala comunicación entre el equipo. Prácticamente ninguna. Eso que lo hablamos los dos castellanos. Vale, chicos, os pongo esta pantalla de momento. Que voy a hacer lo del comunicado. En chucha. Es que ni se enteran, ¿eh? Es que exactamente me han puesto octavos. No se enteran de nada, tío. Qué show, tío. A ver. Ni los propios organizadores se creen que me han sancionado, imagínate eso, ¿eh? Así está el tema ahora mismo. A ver. ¿El año pasado te pusieron alguna sanción? No, ¿sabes cuándo fue la última vez que me hablaron los stewards? 2019, tío. La última vez que me habían hablado los stewards. Se lo dije todo, tío. Porque me dice el pavo, dice, es que creo, me dice, es que creo que lo que buscaste fue beneficiarte. Y digo, vamos a ver, pedazo de melón, si están los cuatro sin alerón, ¿qué me voy a beneficiar? ¿Se van a entrar en boxes? Tal cual se lo dije. Y el pavo, no, 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 es que no, no. Y le dije, tío, digo, después de todos los años que llevo corriendo con vosotros, ¿me vas a decir yo que me beneficio de acciones ilegales? Digo, no me toquen los cojones, tío. Pavo se me puso, no, no, no quería decir eso, tú lo has entendido mal. Digo, no he entendido lo que me has dicho, socio. Si eres gilipollas, no es mi culpa. Y esto porque no puedo. Vale, que me quiero beneficiar. Mejor que la acción, ¿eh? El juego que interpretó mejor la acción que los stewards. Sí, literal, ¿eh? O sea, literal, tío. Es que, pero es que fue surrealista. O sea, a mí que no me lo dijo fue en plan, ¿de verdad me lo estás diciendo tal cual? Es que, o sea, si es que si te estás buscando excusarte, hermano, vaya excusa de mierda, ¿sabes? Pero bueno. Un momento, voy a mirar esto, tío. El lento me va, ¿no? No sé si es que estoy liando alguna o qué. Hay algo que me está utilizando muchísima CPU y no sé qué coño es. Los hacks están haciendo. No sé, sí. Pero muchísima CPU me está cogiendo. Bueno, muchísima, 20%. Pero normalmente aquí, como es de la consola, estoy con un 1% solamente. No sé qué coño es. ¿La GPU? Eso no lo estoy analizando. A ver qué tal sale. Lento escribiendo el PC. ¿Qué está pasando? No, me va bien. Ya otra vez. Como si están mierdas automáticas, tío. A veces también te deja esto tocadísimo, tío. ¿Está bien, no? El traductor ese nuevo. Va de locos, tío. Bien, no. Va de locos. Vale, pues ya somos aquí casi todos, socio, así que... Sí, parrilla completa casi. Tío. ¿Por qué tengo todas las putas carpetas en la segunda pantalla, tío? De verdad que yo tampoco no es que sea muy listo, que digamos, ¿eh? Pone ahí, juego cruzado desactivado en esta sala. Es que, ojo, está la cosa como para... Madre mía. El proceso está roto, ¿eh? No he visto nada, pero yo he visto gente aguantando. Has visto suficiente, no has visto poco, pero suficiente.
Claro, pero si juega alguien con crossplay, no puedo ver. No puedo enviar mensajes, ¿no? ¿O cómo es? Perdona, ¿estás sin los cascos? ¿Repite? Si tú juegas con un NPC, ¿cómo le envías un mensaje insultándole? Está complicado. Gracias, Guavetón, por ese pedacito de follow. No se puede, ¿no? Creo que no se puede. Vaya. O ver si lleva 1200 horas al Fortnite. Bueno, si es un poco retrasado, lo puedes dar por hecho. Tampoco hace falta mirar mucho. No, 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 si al final que esto empezamos 6:30, o sea, 6:30 no lo van a lanzar a la sala. Si siempre se hace 15 minutos de espera. Incluso 5 de cortesía, si falta alguien. Pero en teoría, ya te digo, tenemos que esperar, aunque estemos todos, que creo que estamos todos, tenemos que esperar a 6:30 para arrancar todas las lobbies de golpe. Las 3 a las que estamos ahora mismo programadas. Gracias, chicos, por esos pedacitos de follow, de verdad que muy agradecidos, señores. Sus como la cuga muy fuertemente, ya lo sabéis. Sois la puta hostia. Pues se lo han retrasado con respecto a anterior, ¿no? No, siempre vamos a los NPC 6:30. No. Yo la más tarde que hice fue la de 9:15, cuando me va... ¿Dónde fue? ¿Cuando me bajaron a División 5? No me acuerdo. Sí, creo que la División 5 me pusieron ahí. Pero ahora mismo estoy bien. Digo, siempre hemos empezado 6:30. La semana pasada siempre empezamos 6:30. Ojo con back, ¿eh? Le bajé a División 5 y estoy en División 3, ¿eh? Damn. Sufriendo. Joder, que sí, sufriendo, madre mía. Tío, esta puta espera se me hace siempre eterna, tronco. Puto minuto, vamos, hostias. Hostia, lo del otro día me encantó ver el tío ese del pulsómetro. Hostias, eso es una muy buena idea, tío. Yo se he visto hacer peña el StarCraft eso, tío. Es una locura, eh. Mira Discord, Jume. Hoy no he dormido nada, qué sueño. Pues sí, se confirma que hackeas. ¿Sí, no? Cuando, en septiembre, las dos décimas esas, ¿no? ¿Se vieron? Sí. Ojalá, mi niño.
Siempre, no sé por qué siempre empiezo, o sea, acabo mejor las temporadas que las empiezo. Y eso que en teoría son... Bueno, es que este año vaya circuitazo para empezar temporada, Madre mía, tío, vaya puta basura, tío. ¿Qué es Miami, el siguiente? ¿O el otro? Creo que es Miami, No, si es Estados Unidos, es Austin y Miami, por ese orden. Creo, A lo mejor ahora. A ver. Pues será Austin. A ver, espérate. ¿Dónde? Tienen las dos rusas. Te lo digo. Austin, Miami, correcto. Vaya dos circuitos de mierda, ¿sabes? Austin lo odio y Miami también. O sea, y luego viene Monza, que te lo compro. Austin. Y luego Singapur, es que, me hace una nakiri, tío. Austin, Araquiri con la temperatura. Es que, tío. Lo de la temperatura. Bueno, señores, son y 32, hijos míos. Ahora sí que vamos tarde. ¿Vamos a darle un poquito de ritmo o qué, chavales? Venga, va. No es tan complicado, Llevas 5 minutos esperando a una persona, al 20. ¿Quién será? No, es que acaba de decir uno literalmente que no corre ahora mismo, ¿sabes? O sea, cuando ha empezado a invitar. Ese no vuelve a correr. Si avisas al último minuto, vamos, te meten una sanción que flipas. Yo tenía ayer hasta las 9 o las 8 y cuando vi que el cartero se fumó, ya. Ya, claro, ya está. Vale, dicen que les va. Más hay reserva, de mal, ¿verdad? Vas a usar tres blandos, ¿no? No vas a usar los cuatro. No, sí, me dejaré uno. Ahí reservé, como si acaso. La semana pasada ya lo hice esto. Dejadme uno. ¿Y qué empiezas? ¿Duro o medio? Duro. Me siento más cómodo. Es que me da miedo la vuelta esa del duro, tío. ¿Sabes de qué decir? Esa pues vuelta del duro. ¿El play no sube 20 grados automático? ¿Cómo sube 20 grados automático? Yo ayer vi a Dani Moreno correr y cuando salía de boxes, en vez de 72, le salía 92 nada más. Hostia, salir pues. Del box. Que va, Pero en Play no. A lo mejor el online es un bug. Como había el bug de las temperaturas. No sé, tío. Es que ya. Pero bueno, da igual. Son tantos bugs, tío, que tienen esta gente que. Es que. Es que encima reparan un bug y crean otro con la reparación. Es que es increíble, tío. O sea, es de verdad que es digno de estudio, tío. Es que es digno de estudio, tío. Claro, la vuelta de formación se ha roto. Y a la vez han roto, pero al revés. Es que es una puta locura, tío. Es que te lo pones a pensar y dices, es que son inútiles, tío. Es que no prueban nada. Literalmente meten un parche ahí y dicen, venga, chavales, como esté. Para adelante. Claro, ahora que pienso, si no haces vuelta a formación, sales a 92 grados, que es la temperatura que sales en boxes. O sea, lo han cambiado. Se han equivocado. Hostia, lo he pillado. Bueno, no sé si será eso, pero tiene pinta. A ver, que estoy viendo por ahí la lluvia. Uy. A ver, nubes, lluvia, carrera en seco. Aquí sí, ya. Quiero mirar lo de la carrera. Espera, ¿carrera también 5 minutos? No, menos mal que me he acordado de esto, Fíjate. Porque guardé el setup en. Una cosa, carrera 5 minutos, llueve. Te lo digo ahora. O sea, es que lo quería mirar en la. 5 minutos para que empiece a llover. Bueno, pone 8. Alternar. La carrera. La clase seguro. Porcentaje. Sí, yo voy a salir ya, Tengo que salir ya. Te da tiempo a dos intentos. O tres sin validar rápido. Reglajes. Todo. Está todo, tranquilos. La presión. Por eso guardé el setup este en carrera. Porque justamente había tocado la presión. Y ahí lo guardé, pero claro, la gasofa no me la quité. Ahora sí, me estaba acordando, todo el mundo tranquilo, Carrera mega estratégica, la verdad. Sí. Frío, también lo tengo. Primer trompo.
A ver si viene la mega cola en la última curva. Sí. Por eso no quiero salir del tirón. Tiene bien la temperatura. Que se va a bajar eso. Va, qué mal entra. Entra pasada la primera. Primer sector muy malo, ¿eh? La van a suspender. Bueno. 15-7 ya, Este tío va al líder del mundial, va seguro. A lo mejor tiene una vuelta válida, pero ya en la segunda es la buena. Va solo sin querer la final delantera. Ya. ¿Cuál era tu PB? Pues a ver. ¿Mi tiempo? Sí. En Q15-9. La liada, primer setor le ha sido horroroso. La liada pardísimo. La liada pardísimo. Muchísimo. ¿Tenías top 3 con tu vuelta personal? Claro, chaval, la chitán. Ahora. Cada piano tiene más pinta que lo veo. También me da miedo. Bueno, tus sensaciones son buenas, ya te lo digo yo, eh. Pues que mira, está el crit este que ganó la carrera del otro día: 15-7, el segundo 16-1. Haga 4 décimas al resto de ese tío por Listen Division 3. No tengo ni idea, tío. Hay pronóstico de lluvia inminente. En unos minutos comenzará a caer. Bueno, en unos minutos empieza a llover, pues ya puedo apretar. Sí, sí. Tienes que ser más rápido, muy rápido ahora. No. No, qué mala suerte tengo este año, tío, con este pavo, tío. Qué mala suerte tengo, tío. Ya está lloviendo. Me acabas de cortar el frame de lluvia. Acabo la quali. Sí. Hostia, ha llovido rápido, eh. Se acabó. Qué putada, tío. Bueno, puedes probar la ayuda si quieres. Sí, no. Voy a probar el seco a ver, pero nada, ya está lloviendo, es tontería. Nada más había un intento y la ha liado. Y este pavo que no me ha ayudado a nada. Pues. Este año tengo muy mala suerte con el pavo este, tío. La semana pasada me pasó lo mismo, tío. Me lo encuentro en boxes con el alerón roto a él, ¿sabes? O sea, es que la semana pasada fue hiper triste por mi parte. Hiper triste. Nada. Fuera coña, voy a salir mejor que la semana pasada, ¿eh? Porque pensé lo mal que he salido la semana pasada. Algo es algo. Mm.
Las cosas, sí. Ah, es inviable, mejorar. Ya el coche noto rarísimo. Se va mojado. ¿Tú no estabas en esa carrera de suelo mojado? Mueve. Ah, ¿no? Fue una carrera en la que Dele salía en pole en Hockenheim, se fue al baño y escuchó cuando al llegar. Suelo mojado. Puso internet. No, ¿en serio? ¿Sabes que estaba estudiando esa? No. Pues parece que no. Sería Tom. Tú estás leyendo ahora. Bueno, es que en reto ya va más lento, increíble. Inviable. A lo mejor se mojará así de rápido, en carrera. Es una buena referencia. Vaya mierda. Sí, nada, ya está. Nos quedan dos vueltas de combustible. No puedes entrar. Porque creo que hay tres intermedios, ¿no? O sea, yo puedo usar uno sin miedo. Bueno, ya estuve entrenando ayer, el intermedio, ¿no? Tampoco me hace falta mucho. Con intermedio, ni idea. Ni idea. Nunca he practicado una vuelta rápida con lluvia. Nunca. Hijo mío, qué lento vas. Qué lento echa casa. Madre, tío, qué lento iba, coño. Pabilan, igual hasta mejoras. Poetas, a ver. Es que este año, la lluvia. Creo que mi lluvia en este año no es tan malo, como otras temporadas. O sea, no es ninguna broma. El tiempo va a ir a peor durante al menos 10 minutos más. Un segundo, chavales, ya que no va a haber quali, darme un minuto. A ver si que se me está cargando de puta madre. A ver, ya te digo, Jumes, ¿estás diciéndome algo? No. Hasta ahora nuestra mejor vuelta es 1:17,3. Vamos en 19ª posición en el control de velocidad. 302,5 kilómetros por hora. Ay, vamos allá. Pues ha quedado una bonita Q, chavales. Vamos a mirar el tema de la... Esto es importante. Lo de la carrera, tío. A ver si marca que cambia o algo. Es todo en seco. Bueno, me pone que es todo en seco esto, ¿no? Ya se estoy viendo, ahora 100%. Que ponga en gotas de lluvia. Es raro, tío. No sé, tío. Pero pone 8%, tío. Bajo, es que no es rarísimo, sí. No sé si es... No sé si a lo mejor es una lluvia esta fina, ¿sabes? Sí, esto es lo peor de la historia. Tengo un odio eso. Sí, pues va a ser eso, lluvia fina, pero en condiciones de seco, ¿no? O sea, quiero decir, sí. Me sentará... Claro, es slick, sí o sí. Si luego acabaremos en normal. Eso quiere decir que puede haber el triple de trompos, ¿eh? En un circuito que ya es fácil trompear de por sí. O sea, que esto me parece vas a ver la carrera de tu vida, ¿eh? Va a haber de hostias aquí.
Y la salida 70 grados. Es un puto show va a ser. Vaya puto show va a ser. A lo mejor el neumático ni calienta, ¿eh? No, no. Que sube la presión. Pues fuera coñas, ¿eh? ¿Tú con el medio que llevas? ¿A 103 o a menos? A 103, sí, sí. Ahí me quedo. Pues no, no. Sí, sí, no, no llego más. Tampoco me lo quiero tocar mucho, ¿eh? Ya todo lo que he probado ha sido con esa. ¿Con cuánta esa gasolina? 0,80 voy a salir. 0,81 ya me vale. Para acabar bien la carrera, sin ningún miedo. ¿Gastabas tanto? No, no gasto directamente. Pero por si acaso, déjame ese pequeño margen por si acaso. ¿Por si acaso de qué? Yo qué sé, tío, pero por si acaso. No sé, nunca me fío. Soy catalán, él, soy catalán. Soy catalán. Catalán, muy bien. No, es perfecto. Y... En División 1, 14-8 tiene Montana. Buen tiempo, ¿no? Mm. Nico ya está sufriendo, va al 17. Uf. Digo que están en la en división 1 o la 2. Sí. La 2 corren al 9 y medio. Mira, mi compañero octavo, tío. Nos ha regalado. Hostia, soy el único español, ¿eh? Tienes detrás del flip. Sí. ¡Hostias! ¿Dónde está? ¡Hombre, papá, que sale último! El calma. ¡Vaya por Dios, eh! ¿Quién lo iba a decir, tú? ¡Que sale el último! ¡Vaya! ¡Vaya por Dios, eh! Me encanta el Fórmula 1 por estas cosas también, eh. A tomar por culo ese es el último, te comes mierda, nen. Mira que este año va rápido el cabrón, eh. Pero, ala, a remontar se ha dicho. Yo estoy fuera súper lejos de la zona de puntos, eh. O sea, poca broma con lo mío, eh. ¿No está Slayer? Uy. Ah, no. Hay un reserva llevando su coche. Joder, Slayer mía que dura poco, tío. Pobrecito mío. El prince de todo tuyo lo comparas con los demás. Es horroroso, es que le he liado, se me ha ido. 4-2. Es... ¿Me ganaba ese? Sí, 24-2, correcto. Este subió ayer, lo sigo en Twitter. Subió antes de ayer la vuelta rápida en Imola y estaba top 50 sin entrenar. ¿Sabes de qué decir? Va a llover. Sí, sin entrenar, ¿eh? O sea, hot lap. Hizo como media hora, lo puso y estaba publicado. Yo pondría un juego de gomas intermedias. El tiempo está un poco revuelto. Va a llover, es lo que estábamos pensando. Creemos que va a llover, pero de una manera que llueve tan finamente que lo único que puedes hacer realmente es meter el leaks, o sea, el de seco. Si metes de intermedios, el rendimiento del coche no te llega. Entonces, si llega a pasar esto, las temperaturas de los neumáticos no van a subir de una manera sencilla. Con lo cual, esto va a dar muchísimo más trompos y muchísima más historia. Gracias por los follows, señores. Muchísimas gracias de todo corazón. Estamos a 20 de los 7.900, ¿eh? Un buen numerito. Lejos todavía, pero buen numerito. Hasta ahora nuestra el party meteorológico lo ha hecho Antonio Lobato, creo. Sí. Que no sé, tío, muy raro. Si te fijas por el gráfico, es lluvia de buena. Pero luego el porcentaje, y dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasará? Y lo que aprendí en la otra carrera, en la carrera de presencia en Miami, que se quitó el DR. Se puso el DRS y eso siempre significa que es para seco, pero no pasó. Eso lo han cambiado. Así que si te ponen el DRS, no quiere decir que esté para seco este juego. O fue esa mierda, o tuve un buco, o no sé. Sorpresa en la condomina, ¿eh?
Montana Pole. El de siempre haciendo lo de siempre, ¿no? Vamos en 19ª posición en no el control falla. De ¿qué? Velocidad. ¿19ª? 2,5 kilómetros. ¿He bajado? Ah, no, ¿cómo que 19ª? Pero sí, ¿qué dices, tío? Ah, en control de velocidad, o sea, soy el piloto más lento. Me encanta. ¿Qué? ¿Pero qué lo llevas? Llevo una un poquito más. No, pero dicen, decimos, mira, 19-24. ¿Pero qué lleva la gente? No tengo ni puta idea. Buena suerte en la recta. Ahora mismo lo mejor. No quiero ni saberlo. Gomas intermedias. Bueno, en lluvia te favorece. Sí, eso sí. Va, va, quiero empezar una puta vez, tío, de verdad, tío. Habrá un típico Tolai dando vueltas con intermedios, tío. Míralo, tío. A 3 por hora que va el notas. En serio, este es tonto. MCR versus Flip, segunda parte. Vamos a estar toda temporada, sí, lo saben, ¿no? Sí. Eso va a generar audiencia. Sí. No es quizás un duelo por el título, pero típicos conflictos de tabla media, ¿eh? Los Ocon, Alonso, cosas de estas, ¿sabes? Ahí está la gracia. No, hombre. Joder, que no se retira, ¿eh? El pavo es que de verdad es para una colleja, tío. Esta gente que... ¿Será es que... capaz de entrar en... de entrar en boxe y de meter pasar por meter lo mato, Lo mato. Es que me lo estoy viendo, ay, tío. Allá, allá va. Y, uy, que trompeaba. Me ha hecho un favor. Y me ha levantado en boxes. La madre que te parió. Joder, puta. Esto sí que es sancionable. Y no la mierda que hiciste el otro día. Ya, tío. Yo si fuese un entrenador le sancionaría. Por gilipollas. Acaba hostia, de hacer ¿sabe? 18 personas. 3 minutos. ¿Sabes lo que estuve a punto de decirles el otro día a los stewards, tío? Dice, sois como lo de... Digo, me voy a la declaración de Alonso. Dice, digo, nada más sancionáis a los no británicos. Estaba a punto de hacerlo, tío. A punto de hacerlo, tío. El puto Michael Masi, tío. Bueno, hasta aquí la pedazo de clasificación. Nos hemos marcado los 18 pilotos de parrilla. Sobre todo uno, yo en concreto. Hemos hecho un vueltón de la hostia. Sobre todo el primer sector que le hemos liado nada más empezar. Y ahí estamos ahora, ¿eh? Sin pensarlo, no, a mí me dieron por culo, pero flipas, con la sanción. Es que encima es una sanción que me jodió 2 puestos. No me jode nada y me hubiera dado igual. Es que ni siquiera hubiera recriminado. Mira, pero... división 1. 20 pilotos en pista, 19 duros y un medio. Es que el blando... Es que yo creo que el blando es un... Es un neumático de final de carrera, tío. Te lo juro, Claro, pero te digo que nadie empieza con medias. Es que el duro, tío. Sí, sí, es que yo creo que el duro es la salvación, ¿sabes? Y más al principio, un neumático más 6, más tranquilo. Y decías que ibas casi igual de rápido, ¿no? Sí, medio y medio y blando. Ay, medio blando. Medio duro, más o menos 3 décimas. Tendré una diferencia. No tendré más. Por lo cual está muy bien. Al final hay que contar que el duro normalmente es un segundo y pico más lento. Bueno, empezamos. Bueno, señores, sabéis que a partir de ahora el chat estaré poco pendiente, ¿vale? Como mucho estaré pendiente del Jume, de que me vais diciendo, y a veces ni de eso. Porque me enfoco. Vale. Es broma, broma, ya lo sabes. De gasolina. ¡Ay! No, no. Mira, sale en seco esto. Espera, vamos a ir primero gasofa, luego estrategia. Has puesto 1,1, Ya, ya, no, me tengo que quitar. Que quiero hacer esto primero, ¿sabes? No vaya a ser que... Quiero hacer bien esto. Esto quitar. Y ya se me queda, ¿vale? 0,50. Bueno, voy a subir un par, 0,60. Es que no me atrevo, Sé que puedo llegar fácilmente, pero no me atrevo, 0,80. Va a llover. Ah, no, no va a llover. No va a llover ni esto. Ni una gota. Ni una gota, todo en seco. Vale, llevo duro, pues, ¿qué tal? Creo que está todo perfecto, ¿no? Sí, venga. Por si das alguna vuelta, se lo pides al ingeniero si va a llover y ya está. A ver, que ahora no se puede hablar con los ingenieros, tío, en la World Formation Lab. Bueno, señores, y hasta aquí ahora la parte más absurda del Fórmula 1, porque literalmente vale para una mierda esto, ahora mismo. Ahora qué guay, hay gente que coloca el coche tuerto para salir claro, mejor encarado. Sí, sí, más recto.
Kenshin o Montana lo he hecho. Jume, detrás mío, los tanto Harry como Jordan sé que lleva medios, pero los dos últimos también los llevan. Y lo pone porque están con la pantalla de carga, ¿eh? O esta de la escena. Están poniendo un vídeo, no sé por qué. No gastes, no, si es que da igual, que no. Aparte que con el duro se puede hacer prácticamente 30 vueltas, que es toda la carrera, o sea. Pues en línea recta y a lo mejor llegas a cero de desgaste. Detrás tuya, los tres de, detrás tuya van con medias. Vale, el último va con duras, ¿no? ¿En tuyo? ¿O no, también? Ah, no, que tengo tres, vale, vale. Detrás tuya van con medias. Vale, vale. Flip te va a atacar. Que ataque, ataque. Más o menos hay 12 medias, 7 duros. Es que no, no se contó una cosa de Flip. Adiós este que acaba de trompear aquí. El puto Flip hizo un testaco en el grupo de División 3 exponiendo por qué nos tenían que sancionar a mí y al otro Ferrari. Porque hubo dos pilotos que dijeron, pero ¿por qué se les sanciona? No tiene sentido. Y el pavo hizo todo un textaco explicando que el por qué se nos tenía que sancionar, ¿sabes? Gilipollas. Le tengo una gana. Encima va con el hash, es que se junta todo, tío. Bueno, va, ahora sí que focus, Bueno, salió en división 1, así que la que se había de ahora, cuidado. Cuando hay un... ¿Hay por la temperatura? ¿Cuánta tienes, por ejemplo? 80. Vamos a hacer magia. El juego. No entiendo, tío, porque siempre me sale mal ahora, tío. Estoy en los entrenos, me sale siempre bien. Llego a la carrera y me sale siempre mal, tío. Bueno, los putos nervios, tío. Uff. Uno muerto. ¿Pero por qué te has cerrado la recta? Porque me ha cerrado. No. ¿What? Hoy... Ay, no, no me... ¡Ha pasado lo de Dani Moreno! No puede ser. ¿Le sale de un televal y luego al otro también o qué? Es virtual, ¿eh? A tomar por culo los habéis ido ya todos. Sí. Habéis perdido 10 segundos. Y más que perderemos. ¡Pero acelerar, hijos míos! Va, adiós a la carrera. Segundo bug de juego que nos revienta una carrera, tío. Esto es increíble. Claro, claro, meterle hostia, caña a sus normales. Ya puedo ser largo, Sergio. Sí, no llegamos, Me cago en su puta madre, tío. Me cago en su puta madre, tío. Tío, qué ganas de llorar, tío. Qué ganas de llorar, tío. Es que, tío. Qué ganas de llorar, tío. Ah, la carrera larga. Es que, tío.
Encima, el pavo se sale y me pone a mi lento ahora, tío. Es que vaya mala suerte tengo, tío. Y yo no estoy sin DRS encima. El coche de detrás te gana terreno lentamente. Venga, sigue perdiendo tiempo. Ha trompeado el primero. Hostia. Y hay dos contra John, ¿eh? Uno es tu compañero. Primera estación, me como yo. Me comió ahí el de esto. Vale, hemos perdido un puesto. Céntrate. Nos está metiendo algunas décimas en cada vuelta. Ahora pone hierro, ¿no? Mm.
Esta carrera es dura mentalmente, tío. Muy dura, tío. Larga y a esperar al safety es muy dura esta carrera mentalmente, tío. El safety va a llegar. Pero estar así por culpa de un bug, tío. Lo llevas claro, campeón. Vale, despejado. Pues gracias por darme DRS. Está perdido. Bandera amarilla. Segunda ronda terminada. Venga, seguimos. Seguimos para bingo. Hola, otra semana con este Wars. La semana va a ser así contra él. Y te lo juro, que no le pienso dar ni un metro. Encima, si me ha echado ahí fuera, me echa la banana amarilla y le voy a devolver la posición. Vamos a por culo.
¿Cómo lo sabe, Gisto? Yo lo único que voy a decir es... A mí me ha empujado a la banana amarilla y en mi incorporación no he podido girar el coche. Checo lo que hay, tío. Haber frenado, ¿sabes? Ni él quería frenar, ni yo tampoco. Para mí el lance de carrera. Ahora, seguro que me la como yo, ya te lo digo yo, ¿eh? Pero bueno, total, esta carrera difícilmente vamos a llegar entre los puntos, así que... Al menos me llevo eso, ¿sabes? Y va a ser así toda la temporada. Es que no pienso hacerle un puto metro. El llorar a mí no me vale, ¿sabes? Debe ser safety car y está mirando división 1. Vuelta a la parte de safety car en división 1. A ver si pasa aquí lo mismo. Pues como no pase eso, yo estoy más muerto. Va a pasar, seguro. La gente de duras entrando para meter medias, ¿eh? Joder. Se quita la dura de encima y ahora a correr. Ah, no, he puesto dura otra vez. What? ¿Quién? El chill. Con medio, ¿no? No sé si es el con medio. ¿Cómo puede ser? No puedes parar. Ah, ya, pues eso, eso. Neumático. No, si rompes adelante cambian de ruedas automáticamente. No te deja la opción de no hacerlo. Sí, están entrando los de medios. Está aquí el Marty también. O sea, el Mati este que diga. Te has situado 11avo, P11 ahora mismo. Por eso, Cristo, si tienes ahí el PC libre y no estás haciendo nada, píllame el clip ya, directamente, porque me lo van a pedir. O sea, te quiero decir, desde que el momento que le adelanto en recta, sería desde mitad de recta, que estoy detrás de él, hasta que le adelanto y conocemos el accidente. Ah, es verdad, pero no, es verdad, que lo tengo en privado, cállate. Vale, vale. Luego lo publico y si no me lo sacas en un momento, que me tendré que ir rápido a vestir y me tengo que ir. Lo publico y me lo sacas ahí. Me lo mandas ahí por privado en Discord. Que haré copy paste tal cual, ¿eh? Porque sé que me lo van a pedir. Estás entre los 10 mejores. Besitito. Pues señores, ahora sí el momento del safety car, ¿eh? La gente entrando, yo por delante, con tiempo sobre ellos. Voy con dura, puedo aguantar. Voy a tirar todo lo que pueda, ¿eh? Me la voy a jugar. Aquí hay un doblado. Otra vez este. Madre mía, hijo mío, qué carrera llevas. Y es el... Y es el host de la sala. ¿Doblado ya? ¿O dos veces?
Lo bueno de todo que llevamos 16 vueltas, pero yo estoy prácticamente en mis mejores tiempos, o sea que les puedo aguantar el ritmo todavía a estos. Pero necesito un safety car, porque con medio tendré ritmo, pero claro. Ah, ojo, que se pira el host. ¿Se ha ido? No sé, ha salido el esto de conexión. Que soy tan gafe que no va a salir ni un puto safety car, ¿eh? Ya verás. ¿La gasolina cómo la llevas? ¿Eh? ¿Gasolina? Te digo 0,60. Has ganado gasolina. Aquí tengo detrás el primero de carrera, ¿eh? ¿Eh? Es el primero. ¿Quién? El de detrás. El Mati. Vale, pues un poquito de tapón, que nunca sienta mal, ¿sabes? Ya que no vamos para hacer puntos, al menos jodemos carreras, ¿no? Encima es que mi tiempo todavía no es nada malo, o sea que el pueblo sigue luchando. Uy, yo esto lo odiaba, tío. Cuando iba de los primeros y me salió un piloto así que iba a hacer que cambiara de los últimos, me ponía del puto histérico, tío. Te has convertido en lo que aquello que odiaba, sí. Encima, creo que tengo más aero que él. Ahora con el DRS me tendría que fumigar, ¿no? Pero en lo que estará perdiendo ya, madre mía, chaval. Estoy dejando la bandeja de plata a los que están delante, ¿eh? Guau, guau, pero mucha más aero que tengo que él, ¿eh? Ya está abierta la ventana de parada. Entra en esta vuelta. El intento. Adelante, hijo mío. Pase. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 17,1 segundos. Hola, coñas, como siga metiéndole al medio blando, que tengo, le puedo dar 9 vueltas al blando. Ya no estoy tan lejos del gap. Estoy con 50 de desgaste. A menos intento hacer la vuelta rápida. Ahí dame un punto. Uf, lo que le he quitado aquí de tiempo a otro. A este. Aquí me lo quita él a mí. Adiós al cono. Ojo. ¡Vamos! Ojo la duda, ¿blando o medio? Yo creo que aquí medio, ahora. Son 10 vueltas, como tú, Va, me la voy a jugar, Hemos venido aquí a jugar. Son 2 vueltas de safety. Prácticamente no caliento neumático. El safety se irá en la vuelta 22. Son 10 vueltas, uff. Iría apurado, Pues ponte al medio y vas a tirar como un loco. Y sí, vale. Sí, sí. Al final.
Habrá mucho blando, yo creo, pero bueno. Sí. Que se peguen de hostia. Tú estás de atrás. Tengo que sacar 5 segundos con el de atrás, mínimamente. Por la posible sanción con Flip. Guay, mi compañero de equipo está detrás, nen. El que se ha regalado ha sido el de atrás mío, el chill, ¿sabes? Que justo entró de boxes, safety car. ¿Qué pasa con tu compañero? Que está detrás, que siempre me lo como en tonda boxes, ¿sabes? Bueno, mejor paran, ponen blandos. Claro. A ver, si tiene una presión muy alta que no tiene desgaste de pena, yo la haría. Pero mirad, qué manera de joder una carrera, el Hoss, El que está doblado 3 vueltas, se estrella porque sí, safety car, tío. Es que, fuera coñas, Oye, pues no entra nadie, tú. De hecho, la sí, han entrado un par, Solo hay 4, con sanción. No sé qué ha pasado hoy, ya hay sanción. Raro, ¿no? ¿Dónde está el Flip? El último. Bien, papá. Tienes detrás los dos más rápidos. Ya, iban comprando. Sí, lo he visto. Estaba pensando también. Vaya. Pues, señores, la estrategia me ha salido de puta madre. Te van a entrar estos dos y luego tendrás detrás al Flip. Se viene round 3. Y los que quedan esta temporada, ya te lo digo, Que encima, ¿sabes lo peor de todo? Que ya la estuve con él hace 4 años, tío. Gracias por los follows, chavales. De verdad, muchísimas gracias, señores. Uy, que se apaga la play por el consumo. ¿Qué neumático lleva el Flip? Duro, viejo. ¿Sabes lo que estaba pensando ahora? Haber entrado, me he metido el blando, tío. No era mala, porque mira, el Flip ahora entra. Creo que esa es buena, metes blando. Y son las 9 vueltas, que son óptimas ya. Da igual lo que hagas ahí. Esa no es mala del todo, Ojalá la liga se vaya el virtual y no le dé tiempo, tío. Sería magnífico. Pero le va a dar tiempo a llegar. ¿El virtual? O sea, el CETI, perdón. ¿Le da tiempo? Sí, le da tiempo, Bueno, verás ahora la realidad se vuelve loco, ¡Ojo! Líder de carrera reventado. Menudo Russell se acaba de pegar. El Steve Day, que iba primero de los que ibais con duros, ahora va primero con el medio nuevo. Y creo que ha roto el alerón y todo. Encima lo peor de todo, que no puedes ni adelantar, O sea, te tienes que comerte el safety car y entrar en boxes, tío. O sea, es lo peor que te puede pasar. Vaya cagada, vas primero toda la carrera y haces esa mierda en el safety car. Yo me muero, Guay, yo directamente. Yo soy ya de los que apagaría la play, ¿Aún no avisado que se va el safety? Avisan siempre prácticamente el tercer sector. Ahí está, ¿lo ves? Siempre avisan el tercer sector, entrando al tercer sector. Bueno, el líder llegando a última curva, exactamente. Llegando al tercer sector yo. Vale, estoy de locos. Verás que era la puta gracia de frenar la puta recta como el otro día, ¿sabes? ¡Hostia, ha reventado este! No gastes dos con ellos dos. Ahora para el final. ¡Oh! Toquecito en la atrás. No
Pues ha sobrevivido, ojo, a la tarde. Vaya interior me está pegando. Lo ha hecho de putísima madre el cabrón, ¿eh? ¿Ha roto alerón el este? ¿Habiéndome dado? Buah, vaya putada. Hombre, mira quién tenemos aquí. Otro fuera. Y es el más rápido, ¿eh? Sí, sí, pero va volando. Los tres primeros, cuidado, ¿no? ¿Cómo van, tío? Vaya huecardo que han dejado ya. Buah. Otro, por el interior. Sí, sí, lo está haciendo otro al mismo lado. Pues le va a salir bien, Pues lo que tarda el DRS. Sí, tío. Este sí me va a adelantar ahora. Buah, la misma, Feno. Bueno, menos mal que he frenado, porque si va recto. Me voy a la grava. Ahora puedes esperar a hacer el follow, guetones. Joder, qué poco ritmo estoy teniendo ahora. Estaba teniendo más ritmo con el medio que con el medio. Que sea con el duro que con el medio. Es que este año no tengo ritmo, tío. Tengo una categoría más complicada. No llego ni de coña, tío. Ni de coña. Está llorando con el duro y me está aguantando el ritmo, tío. Sobre todo la tracción. Sí, no, la tracción es mortal. El que tiene que correr con la total me está matando este año. Ojo, que bien lo ha hecho. Estoy fatal ahora, Lo bueno es que hay muchas luchas, así que a ver. Ojo. ¡Hostias! Bueno, pues ahí estamos. Y otro. ¡Hola! Tres caídos, tú. Compañero.
Tres caídos. Han tenido que pegar una. Otra vez, la del interior. Y ha salido mal aquí, ¿no? Con la Lady me ha ido bien. Ojo. Puto flima, ¿no? Se está defendiendo bien el cabrón, ¿eh? Me interesa lo que tiene esa acción de tiempo. El problema que tiene el blando que cae de golpe. O sea, cuando te quedas sin neumático, desaparece entero. El problema que a mí me está viendo el atrás también. División 1, ¿no? Sí. Increíble. Te explicaré, ¿eh? A José repite como antes. Uf, qué bien hecho esto, por Dios. Ni me lo he creído, tío. Está frenado y todo. Ahora estoy llegando. ¿Qué haces? ¿Un aviso? Sí. Ahora Flynn, yo creo que al blando le tiene que caer, ¿no? Sí, le debe quedar poco. O sea, sus últimas dos vueltas tienen que ser malísimas, a priori. A priori. De repente bajó 2 segundos tu vuelta anterior, ¿eh? Sí, sí, no, me acabo de pegar un vueltón yo. Pues que está en mano. No se va a escapar. No. Ya está. Se acabó el neumático. Está empezando a perder. ¿Es capaz de adelantar a Jordan? Ahí está lo complicado. ¿Han querido adelantar es que, Jordan al otro? Es que Philip tiene la sanción de 3 segundos por sanciones. O sea que la lucha es yo y Jordan. Pero no me quiero pasar porque no creo que se vaya esos 3 segundos. Y viene Chris detrás, ¿eh? Exactamente. Llevas un ritmo sensacional. Ahora me está costando, ¿eh? Que debes aguantar con estos neumáticos hasta el final. Quedan unas 5 vueltas de combustible. Me está yendo el ritmo ahora, ¿eh? No entiendo por qué, pero se me está yendo ritmo.
DRS. O sea, límite, límite, ¿no? Yo creo así. Ya, ya. Ah, yo ahora no la voy a poder adelantar. Ya se me va mucho, aparte son dos vueltas. Esta curva está haciendo fatal ahora. Automática se me ha desgastado. Hola, ¿qué ha pasado adelante? Que de golpe han aparecido dos coches más. ¿Están en carrera estos o son doblados? No, no, pues eso me ha matado, ¿eh? Porque le van a dar DRS a ellos también. Ah, pues no sabía todo el para que no te dé y ya está. Bueno, pues empieza una mini lucha aquí ahora. Cometí un error, menos mal. A ver, atrás sanciona. Con lo cual aseguramos también décimo, o sea, noveno, a pesar de que no se ve el flip. ¿El DRS? ¿Quién? ¿De delante? Sí. O sea, siempre aprieto ahí para justo bajar el un segundo. Bueno, pues... Está dando un mejor tiempo que ahora, cuando el neumático en teoría está muerto. Ojo, uno fuera. Hostia, pues es posición, tío. Oh. Hola, gasta todo el ES, ¿eh? Que puedes ganar muchas posiciones. Uf, estoy haciendo lo mejor que puedo, Sí, sí, vale, va bien, ¿no? He ganado y nadie puede decirme lo contrario. Ah, no iba hasta el Red Bull ese, pero buena, buena, adelante la 3, La 2. Séptimo. Ah, tres décimas. Uy. Se ha he apretado el tercer sector como he podido, tío. Muy bien, ¿eh? Bueno, del 18 al... Bueno, falta la sanción que me va a caer, ¿eh? Ya verás. Bueno. Hubiera sido octavo y séptimo, ¿eh? Mi inicio de temporada. Poca broma, ¿eh? Haciendo lo mismo que el año pasado, pero... con gente más rápida. Sí. He acabado con 1,50 de gasofa, Ya, ya. Ojito, mi niño. No se gasta nada en este juego.
Pues nada, muy bien. A ver si esta semana podemos entrenar un poco. Sí, tío. Ay, señor. Ojo, le dicen al Red Bull, dice, el karma existe, dice, me alegro de tu último trompo. ¿Red Bull? Sí, le dicen el chill al Red Bull, ¿sabes? Ya hay gente insultando. No, en la primera carrera estábamos insultándonos, o sea, está la cosa súper tensa. Hasta el Larkin tuvo que decir, cortar el rollo ya, ¿eh? O sea, había un momento no parábamos. Un poquito de parar. Y es la segunda carrera de temporada, que no pase nada, ¿sabes? ¿Dónde se ha quedado el flima? Noveno. Qué gusto me da verte por detrás mío. ¡Come mierda, gilipollas! Así me gusta, joder. Me voy contento solamente por saber que en carrera le he podido ganar. Tomar por culo. Como tiene que ser, joder. Crips en el WAS, en el Discord. Vale. Guau, se están diciendo de todo, chavales. O sea, damn, bro. Da pa' culo, bro, ¿eh? Guau, están diciendo de todo. O sea, hay una... Se están empreñando en el momento que ha habido ese adelantamiento con el que le han metido por interior y todo eso. Se han ido cuatro coches a la mierda, ¿eh? Ah, claro. ¿Habrá habido efecto rebote o qué? Sí, no, sí, literalmente se ve que se han dado adelante, nos ha puesto transparente y se han llevado más, ¿sabes? Espectacular, nen. Espectacular, nen. Pues mira, lo de División 1 ha sido lo más increíble que he visto en mi vida. Ha empezado a llover, Montana se acabó al segundo, 5 segundos en 3 vueltas por puro ritmo. Hostia, puto, tío. ¿Qué cojones? Otro puto nivel. Madre mía, qué carreritas, tío. Mañana hace directo leyéndolo. Si no, no, va para leer, o sea, literalmente, ¿sabes? Da para movida seria. Es que vaya tela, ¿eh? Bueno, es que incluso os lo podía mandar, ¿eh? O sea, es que no. Ahí está la cosa que no veas. Mira, 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 mira. Esto es brutal, ¿eh? Es que esto es brutal. Lo voy a poner y todo, ¿eh? No sé si se está viendo. Creo que sí que se está viendo, ¿no? Sí. Mirad todo lo que se están comentando por aquí, ¿eh? Me encanta el karma a lo... Mira, ¿eh? Esto me encanta, tío. Discord en blanco, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Karma's a bitch. Me encanta, tío. Es como expresión. No paran, ¿eh? Mira, mira, mira. Madre mía, tío. Y están pegando una rajada de locos. De locos, tío. Sí. Mira, mira, ojo, ojo, mira, mira, ¿eh? O lo voy dejando. Esta temporada, señores, va a ser increíble, tío. Nos caemos fatal la mitad de los que estamos corriendo aquí, ¿sabes? Nos caemos fatal, ¿eh? Disfrutar, señores, disfrutar. Yo lo voy dejando, ustedes disfruten. No puedo leer el chat. Bueno, sí, espérate, a lo mejor sí que me lo puedo. No puedo leer, porque lo tengo en game, tío. Fuck. Ahora lo leeré, ¿eh? Vosotros ides saboreando, ¿no? Lo que es un post carrera de División 3 en estos momentos.
Qué bonito, señores, qué bonito. Y espérate, que a mí me falta lo del otro, espérate, a mí me van a reclamar 100%, pero 100% seguro. ¿A quién le ha dado esto? A Lady, muy bien. Madre, cómo se están pegando, mi niño, ¡Puf! Tela, Flip, falta flip. Sí. Espérate, que aquí va a haber salseo, A mí como me reclame voy a caer en su puta madre. Lo voy a decir, yo eres un subnormal, se lo voy a decir. Le tengo unas ganas al pibe que flipa, ¿sabes? Está la cosa calentita, mis niños. Tú, Jume, te lo estás disfrutando esto ahora mismo, Esto es lo que la gente le va a reclamar ahora. Esto es un... Esto va... Es que esto ha sido una putada. Es que esto va a ser... Va a ser gordo, Claro, porque ahora... Ahora mismo, los cinco pilotos que nos hemos comido esta mierda... Ahora voy a los estiguas y les digo... Sancionarlo porque... Ah, es un glitch, ya, pero yo he perdido tiempo. A mí me ha ido en contra la jugada que ha hecho. Ahora que lo sancionamos entre cinco pilotos. Porque lo matamos, Claro, ¿ahora qué hago? Ahora le digo, no, sancionarlo. Aunque sea un glitch, me da igual sancionarlo. Es que... ¿Ahora qué? Tío, si es que... Si te... Claro. Ojo. Pero lo que te digo, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hago? ¿Reclamo? O sea, a mí la carrera se me ha ido a la mierda ahí. O sea, vaya carrera, ahora que pienso. Eso tampoco me acordaba al principio, Entre eso, madre mía, tío. No sé ni cómo acabó séptimo al final. Bueno, señores, voy a ir plegando. ¿Qué está diciendo por aquí? Pide sanción, a ti te pasó igual, te sancionaron. En literal, ¿sabes? O sea, están calientes, sí. Es que, ojo, Me ha subido la audiencia y todo, Si a ti te sancionan con un glitch, a ellos también, es que a mí no me jodas, ¿sabes? Pero ¿sabes lo mejor de todo? Que a ellos, a este le dirán, no, como están diciendo, no, es que es un glitch. Y como le han adelantado, no es culpa suya, ¿sabes? Le van a decir, digo, ya, pero yo me he comido el marrón, ¿sabes? No, él. Bueno, él también se lo ha comido, pero yo me lo he comido por culpa suya. ¿Sabes qué decir? O sea, aquí justos por pecadores, ¿no? Como se suele decir. Mira, se lo están poniendo en pantalla, Lo vuelvo a poner. Para que realmente veáis un poco el circo, Mirad, Lap 1. Es que esto ha sido un puto meme. Oh, mira, hablando de Roma, mira quién está hablando. Ya está reclamando, Mira, el primero en reclamar, ¿Quién es? Con captura de pantalla, Fleet Max Ram. Este hijo puto no le da bastante fuerte en esta carrera. Ya está reclamando, nen. Ya está reclamando, nene. Llevamos 10 minutos que acabo la carrera y ya está reclamando lo primero. Me toca a mí, ¿eh? En un ratico me queda a mí. ¿Me veréis un mensaje aquí? Que pondrá F1, Stewart. Mira, por favor, usted mande la vuelta tal, del sector tal, no sé qué. Sin problemas, le diré, che, sin problemas. Sin problemas. El primero, en reclamar. Después le pone un emote de lloros. Si me sancionan por lo que... Lo tengo pensado el meme. Esto va a generar daño. Si me sancionan por la acción... Vale, voy a coger... ¿Sabes la típica foto de equipo? Donde se sientan... Están todos los mecánicos, ingenieros, etc, etc. Están los dos coches y los dos pilotos. Le voy a poner uno encima de los pilotos en la pierna. La caja de lloros. El emoticono que tenemos aquí. Y lo voy a publicar tanto en Twitter como en el Discord por aquí. Te lo juro, le voy a decir, toma, bro, para la siguiente carrera le voy a decir.
Te lo juro, lo tengo pensado el meme, Lo tengo pensadísimo. O sea, este año voy full BM. Me la suda cuatro cojones. O sea, me la suda cuatro cojones. Como Alonso, ¿no? Sí, sí, es que me la suda cuatro cojones. Lo más increíble es que os vais a encontrar en todas las carreras. Literal, porque tenemos el mismo ritmo. O sea, Clay, sí, sí, vuelve al lado. Literal, no, no, es que estoy hasta los cojones. O sea, se acabó aquí poner la otra mejilla. ¿Quiere guerra? Vamos a tener guerra. Ni un centímetro, tío, le pienso dar en pista, ni uno. Y luego, fuera de pista, pues va a haber lloros por todas las, o sea, lo sé yo, pero eso, le voy a poner el meme. Le voy a decir, toma, bro, para que te lo disfrutes, ¿sabes? El puto meme, venga, para ti, ¿sabes? Venga, calentito. Bueno, señores, pues esto ha sido todo por hoy. Jume, como siempre, muchísimas gracias por todo, Tito. Espero que hayas disfrutado de esta mierda de carrera, de lleno de glitch, bugs y de retrasados en general. Gran carrera, ha sido. Me alegro de que os haya gustado. Señores, lo dicho, mañana más y mejor, que veremos dándole un poquito al amor. Señores, lo dicho, disfruten y descansen. Chao, chao.